partir de hoy y hasta el viernes 3 de marzo, el sindicato de AEBU se moviliza en el interior del país en defensa de la caja bancaria y de la seguridad social. Por eso, esta mañana aquí en Buen Día, tenemos a Pablo Andrade, que es consejero central de AEBU, y justamente queríamos charlar un poco con él, cómo viene la mano. Cómo... Lo primero que te quería preguntar, Pablo, buen día. Buen día. Es, ¿a cuántas personas afecta la situación de la caja bancaria? Que estaba tan bien, estaba tan bien. ¿Y qué pasó? En realidad tenemos una población de 40.000 trabajadores y jubilados y pensionistas. La situación de la caja bancaria tenía una estabilidad hasta el 2020, que estaba proyectada correctamente, de largo plazo, que sigue existiendo esa proyección de largo plazo, pero lo que tenemos en este momento es una crisis que se provoca a partir de que 2.300 puestos de trabajo en el sistema financiero se pierdan. Uh-huh. Es decir, si tenemos 20.000 aportantes, cerca del 10% de los aportantes se fueron. ¿Qué provocó eso? Primero, la decisión del gobierno de no reponer vacantes en la banca pública hizo que durante este periodo de 3 años se perdieran 1.000 puestos de trabajo. Tuvimos seguro de paro durante la pandemia que afectaron a 1.700 trabajadores de las empresas financieras y tenemos una caída constante de parte de los trabajadores del sistema por el recambio tecnológico. Ustedes todos se acordarán que antes de la pandemia, para que alguien pagara sus cuentas por internet era algo excepcional. Sin embargo, en la pandemia pasamos a operar tecnológicamente todos. Claro. Sí, la practicidad. ¿Sí? Las empresas financieras en solo un año alcanzaron los proyectos que tenían en 10 años de digitalización, que se llama. Es decir, sustitución de herramientas tecnológicas para aplicar a la actividad financiera. Entonces, todos esos elementos confluyeron estos 3 años generando una situación de mayor tensión. ¿Cuál es la situación de largo plazo? La caja bancaria, en todos los estudios que tiene, hechos por actuarios independientes, por asesores independientes, indican que a partir de 2030, 2033, comienza una etapa nueva de superávit. ¿Por qué? Se terminan de jubilar miles de trabajadores que tienen hoy 60 años, se terminan jubilaciones más antiguas. Es decir, las proyecciones de largo plazo de la caja bancaria son favorables, tiene futuro. Lo que tiene es ahora un déficit transitorio. Ese bache que tenés de las renuncias de la gente que se ha jubilado y de que no se han repuesto esas vacantes. Pero, ¿cómo se revierte eso? Exacto. Bien, esto tiene en la ley actual una herramienta que es la que primero tendríamos que apelar. Es decir, antes de discutir reformas o modificaciones, lo que tenemos que aplicar es la ley que tenemos. En la ley 18.396 hay dos tipos de herramientas que la caja bancaria tendría que poder ejecutar. Una son financieras. Si yo voy a tener una etapa en la cual voy a recuperar económicamente, perfectamente me puedo financiar a cuenta del momento en el cual yo voy a mejorar. Y pronto. Segundo escenario. La ley de 2008 prevé la aplicación de un aporte patronal asociado a los activos financieros. Nosotros ya sabíamos en 2008 que la tecnología iba a sustituir muchos puestos de trabajo. Por lo cual, generamos un mecanismo que aporta no solo sobre los puestos de trabajo, que son en tendencia tienden a bajar o a desaparecer, sino también sobre los activos financieros, es decir, sobre el negocio que hacen las empresas. Ese aporte en la ley se fijó en un 4 por 10.000, ¿sí? 4 pesos cada 10.000 de activos. Sin embargo, hasta el momento se aplica 2,5 por 10.000. Es decir, el Poder Ejecutivo está autorizado a aplicarlo hasta un máximo de 4. Sin embargo, hasta ahora se lo ha aplicado 2,5. Algunos preguntarán, ¿por qué se ha aplicado hasta 2,5? Bueno, porque en realidad, hasta el 2020, no se precisaba aportar la totalidad. Y se mantuvo siempre, desde que se crea en 2008, como una posibilidad de reserva si se expresara un déficit. Esas pérdidas de fuentes laborales que tú hacías mencionabas después del 2020, sobre todo vinculadas a la no puesta, digamos, de nuevos ingresos por concurso. ¿Está vinculado de alguna manera justamente a este avance tecnológico? Porque digo, no llamo a concurso porque si yo lo resuelvo tecnológicamente, ¿para qué voy a estar pagando un sueldo si lo manejo con una computadora? ¿Está ligado eso de alguna manera? Porque tú decís que ya desde hace años sabían del avance tecnológico y eso de alguna manera ya se estaba paliando por este mecanismo que tú decís. ¿Estos no llamados a concursos es por esa razón o hay otras razones? No, esto fue una resolución esencialmente política porque se cancelaron el reingreso de funcionarios durante un año prácticamente llevándoselo a cero. Cuando en realidad
y la gente del interior lo sabe. Hay sucursales del interior, no las capitales departamentales, sí, interior profundo. Gente, o tienen poca gente, es cierto. Que abren dos veces por semana. Sí. O sea, y la atienden dos trabajadores que vienen de otra localidad. Sí, totalmente. O sea, en realidad hiciste una contracción reduciendo los servicios. Algunos lugares ni siquiera tenían cajero automático, le instalaron los cajeros automáticos para que pudieran tener. Utilizan las redes de cobranza prácticamente. Como bancos. Exacto. Entonces, esa contracción tiene un componente tecnológico, pero si uno mira, por ejemplo, la red del Banco República, una red nacional inserta en todo el país, que asegura seguro servicio financiero en todo el país, ha reducido su atención al usuario y al cliente a niveles casi inapropiados. Digo, debo tocarte el tema, porque digo, por lo menos siempre lo escuché así y lo he sabido así. Aparte, tuve familias que trabajaron en bancos, ¿no? El salario bancario siempre fue un salario bueno comparado, porque siempre uno tiene que decir que con bueno, el malo, mortales, comparado con qué. Siempre fueron salarios buenos y las jubilaciones también siempre han sido jubilaciones muy buenas. ¿Tiene incidencia o ha tenido incidencia, más allá de estos dos aspectos que estamos analizando, en lo que es una caja que de alguna manera se tiene que solventar en un país de viejos y donde aparte se suman todos estos ingredientes que tú decís en la pérdida de aportes por pérdidas de fuentes laborales? Sí, en realidad. Sí, tenemos un sector de trabajadores del sistema financiero que tienen salarios de ingreso en el entorno de los 40.000 pesos y al momento de egresar llegan a los 120 hasta 250 son y buenos más. Sueldos, son ¿sí? buenos sueldos. Bueno, son sueldos realmente buenos, ¿sí? Y esta es parte de una historia de por qué la actividad financiera en Uruguay se desarrolla de esta manera. Mucho trabajo en función de la confianza, el administrar dinero. Es decir, hay un montón de componentes que hace que injustamente un bancario gane más que un maestro o un bancario gane más que un enfermero. ¿Sí? Tal vez es injusto en la sociedad que tenemos que algunos oficios que hacen crecer al niño o defienden la vida ganen más. Pero esa es la lógica que tenemos hoy y a partir de eso trabajamos. Lo que sí tenemos claro es que la caja bancaria no solamente tiene trabajadores bancarios. En realidad hoy dos tercios son bancarios y un tercio son de empresas financieras cuyos salarios promedios andan en 20.000, 25.000 pesos. ¿Sí? Todos los trabajadores de cooperativas de ahorro y crédito, de las financieras que vemos. Que aumentaron exponencialmente. Claro, y son muchos más, pero con salarios bastante más bajos. Entonces, los equilibrios de la caja bancaria tienen una componente de que paga mejores jubilaciones. Ahora también, esas mejores jubilaciones también se justifican en que se aporta más. Claro. Mientras cada puesto de trabajo a caja bancaria aporta cerca del 40%, en el sistema general el aporte a la seguridad social anda en el orden del 20%. Es decir, también existe una relación en cuanto se contribuye a la seguridad social en materia de aporte durante toda tu vida en relación a las prestaciones que recibimos. Ahora bien, en 2008, las jubilaciones anteriores a 2008 eran mayores que las que se pagan actualmente. Con la ley de 2008 fue una solución donde todos los actores pusieron para resolverlo. ¿Sí? Las empresas, los trabajadores, los jubilados bajaron sus jubilaciones, se generó un impuesto a los jubilados. Es decir, se construyó una salida, una solución para la caja de largo plazo en la cual todos aportamos. Uno de los aportes que se generó era esta prestación complementaria patronal que se está aplicando por debajo de la ley. Es decir, todos pusimos el 100% de lo que se nos requirió y hasta ahora las empresas no lo hicieron. Por lo cual, este es el momento en que, frente a una crisis, lo primero que tenés que hacer es aplicar la ley. Ahora bien, la movilización. No, y en el marco de la reforma, justamente, ¿a qué responden esas movilizaciones o qué es lo que plantea EBU? Exactamente, iba para ahí. Nosotros, en cuanto a la situación concreta, nosotros tenemos dos situaciones paralelas. Una es la defensa de la caja bancaria y la otra es el escenario de la reforma. Y ahí somos muy críticos de esta reforma, ¿sí? Nosotros consideramos que esta reforma es regresiva. Está provocando un aumento de la edad jubilatoria sin medir las consecuencias en el mercado de trabajo. Todo esto que hablábamos del cambio tecnológico no está medido en materia de cómo cambian los puestos de trabajo de futuro, cuánto empleo de verdad vamos a generar. ¿Podemos seguir aumentando la edad jubilatoria sin generar desempleo en las edades mayores, sin generar desempleo en las edades más jóvenes? Hoy el desempleo juvenil es bastante grande. Si seguimos estirando la permanencia en actividad de trabajadores, por ejemplo, en la administración pública, ¿sí? Donde hay miles de trabajadores en la administración pública que continúan hasta los 65 años porque el Estado preserva su puesto de trabajo. ¿Cuál va a ser el impacto sobre la recuperación de puestos de trabajo? Pablo, no sabemos eso.
Sí, la realidad es objetiva. Es muy objetiva. La productividad del sector industrial y de servicios se ha multiplicado sin generar más horas de trabajo. Tú fíjate que hace 10 años, 12 años, 15 años, el tiempo que quieras, la forestación era alta demanda de empleo de baja calidad. Concurrían a los montes a trabajar trabajadores del más bajo nivel económico, ¿sí? Y era una fuente de ingreso. Hoy todo eso está tecnificado. Las cuadrillas de los montes han casi desaparecido. Lo mismo te pasa en la forestación, lo mismo te pasa en los servicios financieros, lo mismo te pasa en el comercio. Se generan empleos, pero de menor calidad. Se sustituyen empleos que antes tenían una calidad media por una mucho más baja. No es lo mismo ser un vendedor en un comercio que ser un despachador en un pick-up. Es decir, donde la gente solamente va a buscar este producto. Acá había comisiones por venta, acá desaparecen. Es decir, uno puede decir, mantengo la cantidad de puestos de trabajo, pero son de menor calidad y de menores ingresos. Por lo tanto, seguir apostando a que la seguridad social se sostenga sobre la base del aporte por puesto de trabajo es un error, es pensar el futuro a contrasentido. El futuro es de menor cantidad de puestos de trabajo o por lo menos de menor hora hombre o mujer aplicada a la producción. Usted, este canal hace 10 años era un mundo de gente, ¿sí? La tecnología, vas a emisoras de radio del interior donde te atienda. O reconvertir también los rubros, ¿no? Reconvertir las capacitaciones y las formaciones, porque también eso, capaz que perdimos el trabajador clásico y hay que empezar a reconvertirse a nivel de estudios hacia otras áreas, que puedan de alguna manera también dar sostenibilidad a los puestos de empleo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La reconversión laboral es fundamental, pero para eso se requieren recursos. Porque yo no puedo tomar un trabajador que apenas terminó tercero el liceo y reconvertirlo para un área tecnológica. Cuando me dicen que hay desempleo, 10.000 puestos de trabajo disponibles en el área de las tecnologías. Pero ¿cuántos trabajadores realmente yo tengo capacidad, de esos que van a perder empleo por la sustitución tecnológica, capacidad de transformarlo en 10.000 trabajadores tecnológicos? Posibilidad de estudio hay. Hay que ver cómo se encamina, ¿no? Precisamente acá no pagamos la educación. Precisamente por eso, a nivel de la discusión internacional, que muchas veces al Uruguay demora mucho en llegar, sobre la transformación tecnológica, se habla de una transición justa. Es decir, yo ya tengo la gente con 40 años y con determinado nivel de estudio. Es decir, la transición justa es cómo amortiguamos los efectos, ¿sí?, de esos cambios tecnológicos. Sin embargo, esta reforma no lo hace, al contrario, las profundiza. Porque estira la edad y rebaja las jubilaciones. Todo un capítulo, además, tenemos para discutir sobre el tema de la SAFAP. Esta ley profundiza la presencia de la SAFAP en el régimen de seguridad social. Pero eso es para otra vez, Pablo. Pero nos interesa saber, te rescato, el gap este que vamos a tener de años, pero con una proyección de recuperación. ¿Cuánto le calculas? ¿Qué tiempo es? Porque a diferencia de las otras cajas que están hechas pomada, la caja bancaria tiene, por lo menos tiene una esperanza de que esto se soluciona en 12, 13 años. En un costo de, utilizando un déficit, cubriendo un déficit que equivale al presupuesto anual de un año de pasividades, estirado en 13 años. Ese es el déficit que tiene la caja bancaria que abordar y que para el cual ya existen soluciones. Pablo Andrade, consejero central de AEBO, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy es Artigas la movilización, ¿no? Hoy exacto. Primero, hoy Artigas. Sí, ayer fue Tacuarembó y Rivera, hoy sigue Artigas. Y la semana que viene continúa en otras localidades del interior para finalizar en Montevideo en la última quincena del mes. Muy bien. Gracias. Gracias a usted.